Iba en dirección al trabajo, manos en los bolsillos, el reloj marcaba las 6 de la mañana con 2 minutos. Hasta ahí, todo bien. Cronómetro en pantalla, exactos 24 segundos pasaron para que una tranquila madrugada se interrumpiera. Y mire, de qué manera. Alta velocidad, pérdida del control del vehículo y quizás, ¿qué más? Una, dos, tres, cuatro vueltas dio este auto. Pudo haber sido una tragedia. Fue muy grande Dios que el joven que iba trabajando a esa hora se salvó por un minuto, si no muere aplastado ahí. Tiene que haber venido unos sobre 140 kilómetros por hora para tener ese tipo de accidente. Por poco no colisiona con el paradero que es utilizado a toda hora. De milagro también no quedó incrustado en alguna de las casas, dicen los vecinos. Todavía quedan las huellas del accidente. ¿Y aquí había un árbol? Un árbol que ahí está la muestra, está el árbol, y lo arrancó. Los tipos eran 5, 3 hombres, 2 mujeres, y arrancaron. Por sus propios medios, los involucrados en el accidente descendieron del auto. Aparentemente, sin mayores lesiones. Se me imagina que estos jóvenes venían de un carrete y no venían en su sano juicio, porque para tener el accidente que tuvieron de esa magnitud y salieron vivito y coleando del auto y venía otro de atrás y los subió y se fueron. Toda la escena fue captada por las cámaras de vigilancia que los vecinos han instalado para mejorar la seguridad del sector. Afirman que los límites de velocidad en la calle San José de la Estrella, en la Florida, ya no se respetan. Mucha velocidad, sobre todo los fines de semana, es peor aún. Es como se transforma San José de la Estrella como una pista de carrera y nos pone en riesgo a todos los vecinos que vivimos acá. Tememos nosotros que de repente va a quedar algo grande, un accidente grande. No tenemos pero ningún tipo de control ni fiscalización tampoco. Los vecinos reclaman que en poco más de un kilómetro entre las calles Colombia y La Florida no existe ni un semáforo y tampoco señaléticas claras, que la imprudencia al volante no solo se ve en las noches. En el día también, y no respetan ese paso peatonal, aquí hace falta un semáforo. Dos veces a la semana se instala una feria en esta calle, por lo que al mediodía el paso de personas y autos es constante. Algo que deja en evidencia lo que acusan los vecinos, la falta de mantención de los reductores de velocidad y del paso peatonal. Incluso acá en los monitores muy poco se nota porque la pintura dura muy poco. Entonces la gente no disminuye la velocidad. Entonces, ¿qué están esperando? Que ocurra un accidente con muerte para que puedan venir a hacer su trabajo. Que dos vecinas hace... Yo creo que un año y medio atrás no respetaron el paso peatón y a las dos las hicieron volar un auto. En el municipio señalan que desde hace un tiempo comenzaron un refuerzo de señaléticas y pinturas, el que abarcará la calle, que eleva la preocupación de los vecinos. En el eje San José de la Estrella, desde Santa Raquel hacia el sector oriente, lo que van encontrando en el camino, el equipo va demarcando pasos peatonales, resaltos, y esta ejecución de trabajo va a llegar hasta el sector de Avenida La Florida. Tras el accidente, los vecinos afirman que otro automóvil se llevó a los 5 ocupantes. El auto quedó ahí. Carabineros llegó al lugar derivando los antecedentes al juzgado de policía local luego de no encontrar moradores en el domicilio asociado a la patente. El vehículo terminó en los corrales municipales tras protagonizar un accidente que pudo haber terminado en algo mucho, pero mucho peor.